ongi etorriak Corner Festivaleko beste ekitaldi honetara. Gurekin John Benjamin Tosa daukagu. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Yo quería hacer una breve presentación biográfica, pero antes anda por ahí una pregunta rápida y urgente. La gente sabe que está un poco nerviosa con las reales últimamente. Y querían saber si vienes, si has venido a Donostia a la charla, no vas a coger el equipo si pierden hoy, ¿no? No, no tienes intención. No. El que está con el equipo ahora está haciendo un buen trabajo. Ya, o sea, que estamos tranquilos. Después de un año tan exitoso, el año pasado, con los partidos de Europa también, yo creo que este año es normal un poco de... Bien, pues estamos tranquilos entonces. ¿Algún problema otro? Sí. Bueno, sabéis que después vamos a ver el partido aquí, por eso nos conviene terminar más o menos hacia las 9 menos cuarto, esa es la hora que nos han dado. Bueno, no, también te lo preguntaba porque el otro día estuvo Xavi Alonso en este mismo festival y echó el currículum, ¿eh? Él comentó que le hubiera gustado ser entrenador de la Real, no sé si lo verías en un futuro como buen entrenador. Bueno, sí, Xavi siempre... Hemos coincidido con varias cosas, Real Sociedad, Real Madrid, Liverpool. Xavi siempre creo que, aparte de su padre, la familia también es una familia muy de fútbol, pero siempre estaba con la cabeza buen puesto, ¿no? Es muy difícil de elegir, de decir, este puede ser un buen entrenador, este no creo, este sí. Yo siempre pensaba de que si tú eras futbolista y sobre todo si habías jugado a nivel más alto, tienes más posibilidades de ser un buen entrenador. No todos pueden, ¿eh? Algunos que han jugado y ganado Copa del Mundo no pueden ser entrenadores, pero en líneas generales yo siempre pensaba así. Luego han venido gente como Mourinho, por ejemplo, venga, otros que no han jugado a nivel profesional, pero han demostrado que pueden ser fantásticos, entrenadores fantásticos, ¿no? Pero Xavi, volver a la pregunta que me has hecho, Xavi, sí, tiene manera de... ¿Por qué? ¿Qué dos o tres cosas necesita un buen entrenador? Un buen delantero, un buen portero, esas son dos cosas. Con eso cualquiera podríamos ser. Bueno, yo no te digo cualquiera, pero no es lo mismo tener a Messi que tener a algún otro que habéis visto por ahí. Eso ayuda, sí, tienes. Yo creo que yo tenía fortuna de tener un gran entrenador en mis tiempos en Liverpool, ¿no? O dos. Primero Bill Shankly y luego Bob Paisley. Si estás con esta gente durante 7 u 8 años, tienes que haber aprendido algo. Un poco de fortuna también en los momentos cruciales o importantes en su carrera y un poco de todo. ¿Y carácter? Porque a ti se te conoce por cierto. Yo tenía mucho carácter, no sé lo que es este carácter, ¿no? Tú tienes que siempre hacer lo que tú crees que es en los mejores intereses del club y del equipo en general. Y a veces tú que estás con los jugadores 7 días de semana y la gente que opinar a veces no saben toda la historia y por varias razones tú tampoco puedes explicar toda la historia. Entonces tienes que siempre tener el coraje de sus propias convicciones, ¿no? Por bien o por mal. Te lo pregunto también porque yo, bueno, sabéis que John, aparte de jugador y entrenador, también es autor de libros, el Diario del Galés, que aquí es muy conocido. Yo he descubierto que publicaste otro de poesía cuando estabas en el Liverpool, que eso será alguna joya difícil de encontrar, y ahora pronto publicas otro,
sistema Toxa. Bueno, luego iremos a los libros, pero te lo preguntaba porque en Diario de Gales, poco antes de ganar la Copa del 87, tú dices que tenías una relación amor-odio con los jugadores, tenías bastantes líos, por eso te preguntaba lo del carácter del entrenador. Y tú incluso dices que lo hacías a propósito, que pinchabas a algunos para tener una relación un poco tensa y que eso era bueno, ¿yo? Decías. No. Bueno, yo creo que todo eso es parte de su trabajo, ¿no? Hay algunos que a veces necesitan un pequeño toque de atención, a veces a otros que viene mejor un poco de azúcar. Eso también es aún más complicado ahora que antes, sobre todo a nivel medio informativo y todos los problemas que pueden saltar, el tema del dinero que juegan los futbolistas, que cobran ahora también es muy diferente de hace tiempo. Yo cuando debutado hace más de 50 años, cobrado 12 euros a semana. 12 euros a semana. 8 para jugar en el primer equipo, 4 para ganar y 2 para empatar. Y pensé, ojo, si ganamos un partido, puedo ir a Mallorca para una semana con esto. Ahora, las cantidades de dinero que lo es tremendo. Y se han complicado las cosas para el entrenador. Bueno, has mencionado tu primer contrato, así vuelvo a la presentación porque si no vamos a acabar el acto sin... Tampoco necesitamos saber mucho de ti porque la gente sabe mucho, pero sí hay cosas curiosas en tu historia, como que empezaste muy joven como jugador, con 16 años creo, en el Cardiff. Sí. Marcaste creo que incluso ya el primer partido un gol, o sea que empezaste ya fuerte. La gente sabe que tuviste una época dorada en el Liverpool donde ganaste todo, ¿no? Copa de Europa, Copas de UEFA, 3 Premiers me parece, pasaste por Atocha... para ganar a la Real 1-3, el primer partido de Arconada oficial. En todo este, bueno, y después has entrenado en 10 equipos, en 10 países, en un montón de equipos, en selecciones, pero hay una cosa en tu historia, John, que una cosa que creo que solo has hecho con la Real: estuviste en la Real en 3 épocas, de la Real te fuiste al Madrid, vuelta a la Real, más tarde otra vez al Madrid, vuelta a la Real, pero creo que hay una cosa que solo hiciste aquí, que es en mitad de un partido saltar al campo, ir corriendo a abrazar a un jugador al centro del campo. Sí, eso era partido contra Real Madrid, ¿no? Tenía ganas de Madrid. Y era Carlos Xavier, creo, que metió un golazo, que yo ya había visto a Carlos hace en los entrenamientos cada dos o tres días, ¿no? Era una cosa espontáneo, dice, ¿no? Una cosa espontáneo. Yo no había dicho, cada si metes un gol hoy, voy corriendo ahí, te voy a... No, era una... En aquel momento sale, ¿no? Y ya me fui por Xavier. Xavier era... Ya tenía algún refirafi con él también aquí en Real, pero... ¿Por qué? Bueno, ya... Carlos era a veces un poco... perezoso, pero tiene una calidad indiscutible, ¿no? Era de mis jugadores favoritos, Carlos Xavier. Sí. Pero lo que te lo pregunto porque esa emoción que tú dices quizás es más especial en un equipo del tamaño de la Real, marcarle un gol al Madrid. Es decir, ¿qué te da la Real, un equipo que es de una provincia, luego estuviste, por ejemplo, en Madrid, que es un equipo global? ¿Hay algo extra en ser entrenador de la Real? Esa emoción, esa espontaneidad que tú sentiste, en el Madrid no se te ocurrió saltar al campo a abrazar a un jugador. No, porque, no sé, la Real también era mi primer equipo aquí. Yo venía a la Real en el 85, ¿no? Por la primera vez, y repito que siempre... Igual era que tenía ganas en Madrid también, de ganar contra Madrid aquel día también. Y, no, si dices una cosa que a veces hacemos estas cosas y no siempre es fácil de explicar por qué, ¿no? Cuando tú llegaste a la Real, venías del Sporting de Lisboa, llegaste aquí en el 85 y, bueno, hay que recordar que era un momento...
un poco especial, porque la Real venía de pocos años antes de ganar los dos títulos de Liga, el mejor equipo de la historia de la Real, ya un poco en declive, ligero, pero declive, un poco de decepción, y te llaman a ti, te dicen que solo puedes tener jugadores vascos, eres el primer extranjero y hay un poco de tal. ¿Por qué decidiste venir aquí? ¿No tenías otra cosa mejor? ¿O por qué, con tantos problemas, cómo se te ocurre venir aquí? Es muy difícil tener una cosa mejor que venir a la Real. No, yo conocí San Sebastián, estuve aquí con el Liverpool. Jugamos en una competición europea, creo que era el... ¿UEFA? UEFA, ¿no? El 75-76, por ahí. Entonces conocí San Sebastián desde aquel día, y trabajé en Sport en Lisboa. Era un directivo de la Real que estuvo en nuestro partido contra Auxerre, creo que era en Francia. Xavier Oceano jugaba en Sport entonces, y cuando era la necesidad de cambiar el entrenador, la gente se fijaba en mí, venía a Real Sociedad, y pues afortunadamente tenía unos 4 años, no eran extranjeros en aquellos tiempos, para un entrenador era muy muy interesante y difícil, un poco difícil, porque la medio edad era 28, llegando a 29. El equipo de Alberto estaba acabando, ¿no? Después de los dos ligas. Venía aquí y notó que hoy tengo que hacer una renovación aquí, no puedo fichar a nadie, aparte de los vascos de estos otros sitios. Y empezamos de meter. La gente dice que siempre era un hombre con mucha suerte, ¿no? Mm. Y mi primer partido con la Real se lesionó con nada. Y estaba 12 meses, un año entero, fuera. Y lo dijo, joder, pues vaya suerte han tenido de ser un hombre de suerte. Y me acuerdo que los dos porteros eran jóvenes, González y el Duel. Y los centrales, Górez y Gajate, vaya dos profesionales, pero no hablan. Era Luis, que, ¡ey, misión aquí! ¡Ey, Agustín! ¡Qué joder! Que organiza todo. Y veo, Dios mío, tengo un problema de comunicación un poco aquí, que, y tomó la decisión de poner Lara, la Buñaga, que era mediocampista, de ponerlo entre los dos, Agustín y Vicio, y el portero joven, y empezar con un sistema. Eso significa un trabajo diferente por los laterales, que los mediocampistas también, un punta de línea de tres o dos puntas y un medio punta, es formar un sistema algo diferente, ¿no? Y afortunadamente, la cosa salió bien. El partido de final de Copa con Atlético Madrid en Zaragoza era un momento muy, muy importante. Importante para mí y para el club también. Y pues el año siguiente este título que había ganado estos jugadores, la verdad, uno confiante, gente joven como Vaquero y Begeristain, y el karate estos que estaba saliendo, dando una confianza muy importante. Y el año siguiente eran los dos subcampeonatos, y entonces tenemos otro problema, que viene el Barça, el han llevado 3 jugadores importantes, y yo creo que eso era el detonante de pensar en el tema de extranjeros. Y creo que Aldridge era la primero para venir. Pero todas las copas, los finales son importantes, ganarlo. Pero ganar aquel Copa del Rey contra Atlético Madrid era, pues,
en el plano personal, muy, muy importante. Tú incluso dices en tu libro, que lo escribiste en aquel tiempo, que nunca habías tenido tantas ganas de ganar un partido. Y tú has jugado finales de Copa de Europa y de, bueno, ¿por qué era tan importante? Bueno, no, porque yo creo que cuando venía siendo extranjero, fíjate, estuvo un pollo de primavera entonces, 35 años creo que tenía, 36 años, y era notado que era un poco, un ambiente un poco dividido, ¿no? Era gente de aquí que no, del extranjero, no quería, que otros que sí, es el momento. Y yo creo que ganando aquel título era importante en el sentido de que te da un poco de tranquilidad, te da más confianza, es un arma extra con sus peleas con los jugadores o lo que sea. Pero no cabe duda de que sigue siendo, creo, no sé si es la única vez que la Real ganar la Copa del Rey. Y el año siguiente perdemos la final. Es curioso porque uno de los problemas que tenía, creo, era aquel noche famoso en Oviedo, en la Copa, cuando jugamos contra un Oviedo en segunda división y perdemos por 2-0. Yo estuve cabreado, ¿no? En la cena después del partido, estuvo sentado en el... Y el doctor, descanse en paz, el doctor Miguel Echevarren me levantó y me dice: ¿a qué hora salimos mañana, mister? Él dijo: 4:30. Encima de mi cabeza, a las 4:30. Y tenía el vaso de vino, el doctor se caiga el vaso de vino. Aquí. 4:30, salimos 4:30. Llamadas a todos a las 4 y salimos a las 4:30. Todos fui fuera del restaurante ahí arriba. Bajamos 4:30, salimos en el autocar, oscuro, oscuro, es frío, los mineros, todo ese siguiente a trabajar a esta hora. Pasamos ahí por Castro de Liares y llegamos ahí a Zubieta a las 11:30 por ahí. Unos cámaras de televisión, pensó John, Dios mío, ¿dónde te has metido ahora? Y todo el mundo ahí esperando. ¿Qué han pasado? Oye, este ogro nos ha levantado a las 4:30 de la mañana. Y de repente, salto, ¿qué has hecho? Pues aquí en San Sebastián hay mucha gente, aficionados nuestros, que pagan dinero. Y tienen que salir a levantar a las 4:30 de la mañana. Es de las cosas más importantes que han dicho en mi vida. Sí, tiene razón, es lo que necesitamos por aquí. Aquí, y me acuerdo uno de los directivos de la Real en aquel momento, que era un grupo de personas que me ayudaba muchísimo. Uno que después era presidente, Luis Uranga, Chachán, Sebastián y Iñaki Alquita, uno Pachi San Sebastián, llamamos, que tenía una tienda de deportes. Y el día siguiente venía a mi casa, el día siguiente de lo del Oviedo, cuando llegamos, venía a mi casa con 2 botellas de vino de Rioja. Y me dice: mister, tranquilo, aquí en la Real nunca hacemos nada en la Copa. Pero a ver, Pachi, tú eres un directivo, y tú tienes que venir a mí con mi pasaporte y mandándome fuera. Dice: no, tranquilo, mister, nunca. Dice: pues Pachi, perdone, pero a mí me gustan las copas y no me gusta lo que ve el otro día. Y curiosamente, jugamos los
dos finales de Copa de los siguientes dos años. No, yo no sé si es casualidad, no tiene nada que ver con 4-4-2 o 4-2-3-1 o ir al colegio de entrenadores, no tiene nada que ver. Y yo creo que cada vez que tenemos un partido de Copa fuera, la gente pensando, si no ganamos hoy, levantamos a las 4. Pero era, fíjate, era de las cosas más importantes. Dicen aquí, has jugado el bigote, ¿no? O algo, no sé. Pero jugarse el bigote. ¿Crees que había que hacerlo ahora? Porque desde entonces llevamos 30 años también. Sí, sí. Bueno, igual levantando 4:30 de la mañana, igual, entiendo. Hay un detalle ahí en esas eliminatorias de Copa de esos años, que a mí me parece tremendo, que es en una de las eliminatorias la Real gana al Mallorca Atlético en Atocha 10-1. Sí, sí. Y aun ganando 10-1, Arconada, que juega ese partido, tú cuentas que entra al vestuario. Sí, sí. Y pega un hostia contra la puerta, porque han sufrido un gol contra el Mallorca. Jugamos en Mallorca y empatamos 0-0. Mallorca B, era Mallorca B, el segundo equipo de Mallorca, que venía a Atocha y ganamos 10-1. Mete el gol un joven de 19 años, Nadal, de Mallorca, que luego jugó en el Barcelona, España. Y Luis estaba enfadado porque este gol, Luis, hemos metido 10. Que no podemos estar así, que podemos un gol. Pero Luis era así, tenía una profesionalidad, una cosa, un jugador muy, muy importante, de lo más importante. Tú cuando llegas a un vestuario nuevo, identificas, vas viendo qué tipo de personajes tienes, si tienes una Arconada, si tienes una Rañaga, ¿qué personajes tienes que manejar? Pues no, tenía que conocerlos primero, claro, porque luego era el tema del idioma, que no en aquellos momentos no podía conversar con ellos igual como quería. Lo que pasa es que si tú tienes a alguien así, ellos saben más o menos lo que quieres decir. Pero tenía dificultades también en principio con el tema del idioma. Era un par de grupos un poco diferente, ¿no? También era la Arconada y Górez, y Descanso en Paz, Javi Sagasasu, un joven Dadía que entraba y otros que eran de un lado, y luego eran los Zamora, el Vaquero, el Chiqui, el Roberto, que eran un poco más atrevido, ¿no? Le gustan más. Más las cosas. Entonces tenía que empezar a conocer esta gente un poco mejor, pero sin duda alguno era de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida deportiva, de venir a Real Sociedad con 36 años en aquel momento, y por supuesto no sé lo que había pasado sino quedamos campeón de Copa aquel año. Para mí era importantísimo, porque igual después de dos años, igual había sido difícil para el presidente mantenerme, ¿no? Pero quedando campeón de la Copa, no tenía otro remedio. Por ejemplo, no sé si tú detectaste pronto que como tenías que hacer ese relevo generacional, para ti López Ufarte fue un problema delante del público, porque tú lo ponías de suplente, sí. Era el ídolo. ¿Cómo manejabas eso? Bueno, sí, era complicado, era difícil, pero tenía Zamora también en la misma línea de tres ahí, tenía Vaquero y Chiqui saliendo, que eran titulares, y ve un momento Roberto tenía un tirón en las palmas, una lesión muscular, creo que era la primera en su vida, no era un jugador de lesiones. Y llega un momento cuando pensó que
puede desprender de Roberto si era interés. Él es de Menotti en Atlético Madrid, que estuvo en la final en Zaragoza cuando jugó Roberto metiendo el primer gol. Ellos estaban empujando un poco el interés en Roberto. Y yo en el club, por supuesto, tenemos dudas aquí. Y yo digo, pues si Roberto no juega, Roberto no es un hombre ahora mismo que puede ser un parte de la plantilla, ¿no? Y no quiero frenar la progresión de otros jóvenes que tengo aquí. Entonces, le tomé la decisión de dejar a Roberto ir a Atlético Madrid. Era, en aquel momento no estuvo lo más popular en San Sebastián, ni mucho menos. Pero es otro ejemplo, creo que si tienes que tener el coraje de sus convicciones, ¿no? Yo ya sabía la gente joven que tenía saliendo también y sabía lo que quería hacer, y afortunadamente para mí y para la Real, el año siguiente, esta gente, Recarte, Vaqueros y Begristain, creció algo más y tenemos una temporada muy, muy buena. Campeones de, subcampeones de Liga, subcampeones de Copa. Y es curioso, pero aquel año que perdemos la final contra Barcelona, tenemos eliminatorias contra Sporting de Gijón, de primera división, del Atlético Madrid, de Roberto y de Futra, y de Menotti, Eusebio, que jugó aquella noche en Atocha, y también el semifinal contra el Real Madrid. Era una trayectoria, una carrera hasta la final muchísimo más complicado del año anterior. Y llegamos a la final donde perdemos contra Barcelona. El subcampeonato de Liga también era un año muy, muy bueno. Y claro, luego perdemos los tres jugadores y tenemos que empezar otra vez. Y un año después se tomó la decisión de creo que David Villabona se fue, y a Loren también se fue. Y hoy hemos pedido 5 o 6 jugadores aquí en 18 meses. Entonces venía Aldridge como el primer extranjero. Pero un poco antes todavía, en la final del Copa del 88, hay siempre una pregunta, ¿no? Tú tienes 3 jugadores muy importantes jugando contra un equipo que ya los ha fichado para el año siguiente. Bueno, ¿no? Eso es mejor. Dejamos en paz. Ahora todo el mundo, bueno, no se habla. Yo no sé si era 11 contra 11 o 14 contra 8. Pero ya es historia. Ya. Pasó. Siguiente pregunta, por favor. Hay silencios que son más significativos que muchas palabras a veces. Cuando hablamos de López Ufarte, yo pensaba en que muchas veces, cuando tenemos recuerdos de Atocha, siempre recordamos a ese Atocha que empujaba al equipo, que ayudaba a ganar. Pero yo me pregunto si en tu caso, pues cuando tomas decisiones impopulares y hay una pancarta que dice con esta decisión a segunda división, sí, si también Atocha era para ti una fuente de presión, de silbido, de nervios, si lo llegaste a pasar mal también en Atocha. Bueno, no creo que peor que Atocha es muy especial, ¿no? Sin duda alguna, muy especial para los aficionados de Real Sociedad. Hace tiempo hay varios jugadores de otros clubes, de otros sitios. Me acuerdo de Jorge Valdano, que creo que está aquí mañana. Uh-huh. Lleva los diccionarios, todos los mañanas. Para que se pueda entender de lo que está hablando. Que yo creo que a Jorge Valdano dice que Atocha era de sus campos favoritos. Yo me acuerdo que fui a Tenerife a jugar cuando Jorge era el entrenador de Tenerife.
Eso no tiene nada que ver con su pregunta. Fuimos a jugar ahí y el día antes del partido, en la rueda de prensa, el Tenerife había perdido un par de partidos anteriores, ¿no? Y dije Jorge en la rueda de prensa para terminarlo que mañana viene la Real Sociedad. Y a ver si para nosotros los nubes levantan y los pájaros cantan mañana. Y nosotros jugamos un buen partido, ¿eh? Pero perdemos 1-0. Y me acuerdo que en la rueda de prensa después he hablado del partido y dijo que okay, gracias, mister, ya lo dijo. Y a ver si mañana para la Real los nubes levantan y los pájaros cantan para que el equipo se gane unos partidos. El poeta Jorge. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, que dices tú, tú siempre tienes una imagen de entrenador fuerte, con carácter, pero yo me pregunto si en algún momento, quizá en el Real Madrid tenías más presión, dabas algunas respuestas en las ruedas de prensa, pero detrás de esa faceta tuya de mucho carácter y mucha fuerza, ¿habrá habido momentos en los que has sufrido, lo has pasado mal? Sí, yo creo que como jugador sufres, ¿no? Pero si pierdes, lo puedo repartir algo entre los 11, ¿no? Pero como entrenador, si pierdes y de repente ya miras ahí y no hay nadie, ¿no? Yo después de un derrota o un mal partido, muy difícil de dormir. Yo siempre digo, la noche que puedo dormir después de un derrota es el momento de acabar con esta profesión, ¿no? Repito que tú como entrenador has tenido muchos momentos difíciles, como un jugador también, me acuerdo como jugador, no sé si han tenido que pelear o han tenido un poco de fortuna, gané 2 Copa UEFA con el Liverpool como jugador y los dos tenía dificultades antes. El primero, en el año 72, jugamos contra el Mönchengladbach de Alemania. Jupp Heynckes era en el equipo que luego, como entrenador contra Athletic Bilbao, ya tenía que enfrentar a él. Y un gran equipo, Metzer, Heynckes, esta gente. Y yo tenía una lesión antes y el intentado forzado el día de final, el entrenador Shankly, que era escocés, me dejó fuera del equipo, ¿no? Una decepción enorme. El partido empezaba y después de 30 minutos caía una trompa impresionante. Y tiene que abandonar el partido el árbitro. Y venía mañana para jugar otra vez. Y pensé, pues ya está, me voy a verle. Para mí estuvo así, entrado en el vestuario de Shankly, así. Y dije, ay, John, es el mañana del partido, ¿no? Ay, John, ¿qué pasa? Dice, bueno, pienso que eres un hombre con muchísima suerte, ¿eh? Porque has hecho esto ayer en casa, has escuchado a los alemanes, y han venido un hecho de libero. Tiene una fortuna tremenda, digo, para tener otra oportunidad. Y me dije, vete fuera de mí. Me fui a mi casa pensando, ya está, no tengo que marcharme de aquí. No fuimos en un hotel porque la tromba, todo la zampilo de sorpresa a todos. Y llego a casa en 5 minutos, teléfono, sueño el teléfono. Y dice, sí, y dice, John, el boss, Bill. Y dice, ah, sí. Pensaba, dígame qué club tienes para mí. Y no estás durmiendo en la cama todavía. Dijo, no, acaba de llegar. Dice, pues vete a descansar a la cama, porque es posible que hoy juegas. Pensó, joder, ya no voy a jugar. Entonces llegamos al campo, todos en el vestuario.
eligen a los jugadores. Y bueno, vamos a hacer un cambio. John entra con Keegan, Kevin Highway arriba y Brian Hall, quédate fuera. Entramos y ya veo el comentario, ¿no? De Lola, Tosha Keegan 1-0, 1-0, Tosha Keegan, Tosha 2-0, ganamos 3-0. Y después, en la rueda de prensa, entra Shankly, así, y la prensa, jo, Bill, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ayer? ¿Cómo has hecho este cambio de juega y todo eso? Y Shankly dice, bueno, pues en aquel 30 minutos ayer veo un punto débil de los alemanes y pensaba que John puede arreglarlo y hacer daño con el juego aéreo. Sí. Pero estoy seguro que si yo no había entrado y hablar y meterme con él, él no habría hecho este cambio. O sea, que ya tienes entrenador ya. A veces sí. A veces buscas una respuesta del jugador, ¿no? A picarle un poco, a buscar algún tipo de respuesta. Es curioso porque la segunda Copa de UEFA que ganamos era Bob Paisley, era el entrenador, el ayudante de Shankly. Y jugamos contra Bruges. Y esta vez sí, jugó de principio. El primer partido en Anfield Road. Y Bruce tenía un equipo que jugó muy adelantado, los cuatro atrás. Y eso, por mi juego particular, era difícil, que yo era más del área, balones ahí, dejados para otros, y claro, no era ni mucho menos el más rápido. Y ellos juegan muy arriba. Y en Anfield Road, 54.000 personas, llegamos al descanso 0-2. Y Paisley, que era el entrenador, ayudante de Shankly, y ahora dice, bueno, hacemos un cambio, John, fuera. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? Estoy máximo goleador de la temporada, estamos perdiendo 0-2. John, fuera, Jimmy Case entra por la derecha, Kevin y Stevie Highway, los dos ahí en punta. Dos rápidos, ¿qué? Fui a la ducha rápido, pone mi traje, mi ropa, salí al parking, entro en mi coche, a casa, pone la radio, corner para Liverpool, Highway, centro, balón, Lloyd Keegan, gol, 2-1, Liverpool, ya está metido en el partido otra vez, 2-1. Sigue conduciendo, llego a la rotunda, falta para Liverpool, faltan 20 minutos, Highway encima del balón, pasa ahí Keegan, gol, 2-2, Liverpool está. Giro la coche, ahí en la rotunda. Primera calle otra vez. Estoy entrando en Anfield Road, ahora en el campo, en el parking. Dice Liverpool, ahora faltan 2 minutos, 3, la copa está ahí. Corner, Liverpool, Lloyd, Keegan, Hughes, gol, Liverpool, amago, 3-2. Salí del coche rápido, entré, estoy sentado. Entran el equipo, ay, todo así, ahí estoy sentado. Entra el entrenador, Paul Paisley, que era más listo. Si tú puedes hablar como Shankly y pensar como Paisley, lo tenía todo hecho. Entra Bob Paisley, ahí estoy sentado. Dicen que tienes que conocer sus jugadores, ¿no? Y ahí estoy sentado y Paisley dice, pensaba que igual está en la coche ahora, conduciendo a su casa. Y él dijo, sí, pero tenía la radio puesta. Y cuando me quedé los dos, pensaba que igual era mejor si da la vuelta y vuelvo al vestuario, vuelvo aquí. Y me dice, es el único acierto que has tenido. Y así ganó 2 copas sin con bastante sufrimiento.
Es la época donde más has disfrutado. ¿Dónde has disfrutado más, como futbolista y como entrenador? No hay nada como futbolista. No, no. Como futbolista, el entrenador muchas veces está solo y recibes palos injustamente. Y claro, todo va con el tema. Cuando ganas, estás exitoso, pues viene el otro lado del tema. Pero como futbolista, estás cada día, estás en un momento físicamente bien, levantas cada mañana haciendo ejercicio, ¿no? Y te pagan, yo siempre dije, me pagan a mí para jugar el fútbol aquí en el Liverpool, he viajado por toda Europa, jugando Champions League y Copa UEFA, grandes partidos, 54,000 personas aquí en el campo, y me pagan dinero para hacer estas cosas. Y no, no hay, si tienes la suerte de ser futbolista, de jugar en clubes grandes, el compañerismo que tienes entre unos y otros, te aprendes también, te haces más fuerte de sufrimientos y todo. Yo tenía un problema con el entrenador después de Bill, que dijo Bob Pace en 74. Estuvo un poco así, y dije que quiero marchar. Y venía al Leicester City y me pagan a Liverpool 100,000 libras en aquellos tiempos. Y me fui al Leicester City a entrenar y me he hecho el examen médico, que normalmente en aquellos tiempos solo hacen tobillos y rodillas, y yo le dije mejor que hace algo de mi la cadera, ahí arriba el músculo este. Le han hecho, estuvo a punto de debutar en el campo de Manchester City, y me vino el entrenador Jimmy Bloomfield y me dice, John, perdona, pero no podemos hacer porque hay un problema con el examen médico y tenía que volver a Liverpool. Me quedo en Liverpool y hace unos entrenamientos un poco especiales y estuvo 4 años más ahí en el Liverpool con 2 ligas, Copa Europa, Copa UEFA, con este tiempo de Bob Paisley, ¿no? He jugado para Gales también cuando era entrenador de Swansea y en el equipo de Escocia eran Souness, Dalglish y Hansen, 3 de mis compañeros cuando estuve en el Liverpool. Y yo era entrenador de Swansea con un par de jóvenes atacantes. El entrenador de Gales me dijo, ¿puedes venir? Vine a volver a jugar. Y dijo, joder, a jugar. Juego para Gales. Es de los días más feliz, más importante de mi vida. Metió los 3 goles y ganamos 3-0 y tenía la camiseta de Kenny Dalglish después del partido. 3 compañeros de Liverpool que estaban ahí cuando salió. Entonces ya dijo que los médicos se pueden hacer fotos de todo, de los pernes este, pero de lo que tienes ahí no. No se pueden hacer fotos, no. John, tenemos que ir acabando ya. Yo tengo una última curiosidad que es, ¿por qué no sacaste a Gorriz aquel famoso partido para el que fue el partido 600, que lo tuviste en la banda calentando el 599, que es algo que recordamos mucho? ¿Cómo fue esa cosa? Vaya profesional, sí, eran esta gente, Vicio, Agustín, estas cosas, sí, muy importante para mí, muy importante, me creo. Pero bueno, yo creo que es más bonito, ¿no? 599. ¿Él está de acuerdo? Cualquiera. No, entonces no creo. Pero ahora, yo creo que es como mucho. Sí, ahora está en acuerdo con el mes. Es mucho más bonito. 599 que 600. Todo el mundo, 600. 599. Es un número. Pero lo sacaste a calentar para tomar un poco el pelo, porque no, para por su caso. Que tenía un poco, pues tenía un poco de tiempo para pensar. Bueno, John, pues sí. Si nos das el pronóstico para el Salzburgo Real Sociedad, ¿qué resultado crees que va a ser?
Bueno, espero que serán animados. No conozco muy bien el rival, si te digo la verdad. Han metido dos goles fuera de casa contra Real. Normalmente la Real tiene que meter dos goles para pasar esta eliminatoria, porque tienes que dar al equipo de casa uno por lo menos. Y espero que veremos el lado bueno de la Real. El resultado el otro día, no ha visto el partido, pero le ha dado un toque de confianza importante. Y ojalá que se pueda pasar. Un empate a tres, que sea emocionante. Empate a tres será fantástico. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, John. Es que recasco de Noy, y hasta la próxima.